Hola chicas, hola chicos. Bueno, como veis, no sé si habréis visto ya el vídeo o no de la reseña más look de la paleta retro de Natasha Denona. Bueno, pues este look me lo he hecho con ella y fijaros qué bonito queda. Y además aplicando unos aparatejos así nuevos de Amazon que, bueno, pues han funcionado. Bueno, deciros que lo único que he cambiado ha sido el labial. En ese look os me ponía uno de los labiales que he comprado en Kiko, de la nueva colección, y me apeteció probar el otro. Pues esta vez os traigo un haul de las últimas compras que he hecho y de un regalito. Lo primero que os quiero enseñar es el calendario de Adviento de NYX, que me llamó muchísimo la atención porque es baratito y bueno, trae, eso sí, productos repetidos, pero no importa porque son los labiales de NYX de siempre, que sabéis que son buenísimos. Y yo en este momento no tengo ningún labial líquido de NYX desde hace ya mucho tiempo. Bien, este calendario no os lo voy a enseñar, no os lo voy a destripar porque no es para mí. Este calendario, os cuento, no es para mí, sus cositas no son para mí. Y es porque todos los años, excepto el año pasado por culpa de la pandemia, que no hubo comida de empresa, en bueno, pues mis compañeros hacemos una cena. Siempre he llevado detallitos, pero se me ocurrió en la Navidad del 2019 llevar un calendario de Adviento y que una vez terminada la cena y demás, pasarán cada uno a escoger lo que querían. Aquel año fue el calendario de Adviento de Rituals, que era un arbolito, que además iba con luces y todo. Yo llegué antes, lo monté, y bueno, pues la gente no se dio cuenta, vio la decoración, pero no se dio cuenta que era un calendario. Tenía los paquetitos colgados del árbol y era muy muy bonito. Si tengo una foto, que no sé si la tendré ya, os lo cuelgo para que lo veáis porque era súper bonito. Lo habíamos colocado en una mesa al lado de nuestra mesa y ellos pensaron que era una decoración del restaurante donde estábamos. Y fue muy chulo. Lo que ocurrió es que, aunque algunos productos de Rituals son unisex, también es cierto que, pues, no sé, eran más bien los chicos cogieron los paquetitos para sus y se los llevaron para sus parejas. Entonces, este año me planteé encontrar o hacer yo, o si encontraba, un calendario específico para hombres. Para chicas hay cientos y para hombres. Y efectivamente encontré uno que todavía no me ha llegado porque me lo han parado en aduanas y está allí retenido de momento. Pero sí el de chicas. Y es este, el de NYX. Y podéis ver perfectamente lo que trae, porque como veis trae un montón de labiales y luego algunas cositas más. Y concretamente trae 12 labiales, trae 6 sombras sueltas, todas brillantitas, de esas muy bonitas de NYX. Trae esto, que es un exfoliante labial. Trae sus icónicos polvos HD. Esta es la máscara de pestañas Studio Progenic. Trae una prebase. Y luego trae también dos iluminadores que son bastante icónicos, que son de la gama Born to Glow. O sea que está muy bien. El calendario viene muy bonito. Viene así, con los 24 cajoncitos. Está muy chulo. No son cajoncitos, son de estas pestañas que vienen precortadas y hay que sacar. Y está muy chulo. Pues aquí las chicas escogerán sus regalos. Y el de los chicos os lo enseñaré cuando llegue. Otro que sí me cogí para mí fue el de Bioderm. Y os cuento, os he comentado en el sorteo anterior sobre una chica, Eli, que el canal se llama Eli Oli Internacional, os lo dejaré por abajo. Bueno, pues esta chica enseña sobre todo en su canal, ahora en este momento, los calendarios de Adviento y luego las cajitas de suscripción, las cajitas especiales que van sacando las marcas. La verdad que me encanta y ahí ves... porque ella siempre se entera de chollazos, como dice ella, y nos pone los chollazos y todo eso. Pues ella destripó el calendario de Bioderm y me pareció interesantísimo, sobre todo por el precio que tiene y la calidad de los productos que trae. Trae algunas tallas originales, pero sobre todo trae tallas de viaje, no mini muestras.
y luego trae alguna cosa muy interesante de marcas muy interesantes. Como sabéis, Bioderm pertenece a la marca L'Oréal, al igual que Yves Saint Laurent, Mugler, Estée Lauder, Armani y algún otro. El calendario es sobre todo de Bioderm, pero luego trae algunos productos de esas marcas, que fue lo que más me interesó. Bueno, pues el calendario viene así, en una caja muy alta, que viene estilo maleta, Estée Lauder no, Lancôme. Viene en alemán porque viene desde Alemania, y os cuento por qué. Eli, además de todo eso, tiene un servicio que si nos interesan cosas que aquí no se venden y que se venden en Alemania sin necesidad de pagar tasas, no hay que pedirlas a Estados Unidos, pues ella nos compra ese artículo que nosotros queramos y nos lo envía. Ella cobra 5 euros por los gastos de embalaje, manipulación y envío. Y está muy bien, porque hay cosas muy interesantes que ella saca y que aquí no hay forma de conseguirlas. Y si las pides a las tiendas, normalmente americanas, pues muy probablemente te lo paren en aduanas como esto tan grande. Bueno, pues como veis ahí trae esas marcas: Armani, Lancôme, Bioderm, Yves Saint Laurent, ¿esa cuál es? Mugler y Valentino. Esa no os la dije, Valentino. Bueno, y por aquí vienen los productos que trae. Pues trae cositas, ya os digo, muy interesantes. No os voy a adelantar nada porque este lo vamos a grabar. Lo vamos a, nada más terminar este vídeo, lo voy a destripar con vosotras. Y así lo vemos. Pero bueno, ya os he dejado por aquí el precio. Está muy bien este calendario. Otra cosa que me compré y que pertenece a la sección de complementos es una bisutería que es muy original, que es súper bonita y que está hecha sobre todo con piedra natural. Una querida amiga me regaló en su momento, que os lo enseñé en un vídeo de regalos, este colgante. Fijaros en la cuerdecilla, que es de cuero, y la piedra natural en color malva, que ya sabéis, que me lo habéis visto ya en varios vídeos porque me encanta. Y bueno, ella me había mandado también este alfiler, que es súper bonito, que ya sabéis que es para colgar, para colocar pues en una solapa o en un pañuelo. Yo lo llevo en la solapa de un abrigo y está siempre allí. Lo he sacado ahora para que lo vierais. Bueno, pues esta bisutería es buenísima, muy muy buena. La he usado mucho. Sabéis que siempre me olvido y le echo el perfume encima y no ha tenido el más mínimo problema. Está súper bien y la uso un montón. Y esta bisutería es de una tienda artesanal que hay en Santillana de Mar. En el centro histórico de Santillana del Mar está esta tienda, que se llama La Joya. Entonces, aprovechando que mi amiga Celia, del canal Celiando, que también os lo dejo por abajo, iba, como casi todos los años, a pasar unos días a Cantabria, y que iba a estar en Santillana, iba a visitar esta tienda, porque ella también la conocía. Si os dais cuenta, si seguís a Celia, veréis que muchas veces lleva diferentes collares de bisutería de esta casa. Bueno, pues como ella iba a ir, le pedí que por favor, una vez que estuviera allí, me enseñara con fotos lo que había para yo escoger un par de ellos. Bueno, pues no me mandó fotos, sino que me mandó un vídeo genial en el que fue recorriendo la tienda y enseñándome todos los conjuntos. La mayoría de los conjuntos llevan collar, pendiente y pulsera. Yo pulseras tengo muchas y quizás no me gustan demasiado las de bisutería, así con bolas grandes y demás. Y los pendientes yo no los puedo poner, así que a mí lo que me interesaban eran los collares, que es lo que yo más uso. Uso mucha pulsera, pero siempre pulseras pequeñitas, no demasiado grandes. Creo que la más grande que tengo es la Pandora y ya me pesa bastante. Bueno, pues efectivamente me mandó el vídeo, escogí los que quería y después ella me los mandó. Así que, bueno, pues son una monería y os los voy a enseñar. Bueno, ella aprovechó para meterme una medida de la Virgen del Pilar, que es una pulsera que viene bendecida para
poner, y dice que es para los enfermos, ella lo ha hecho por esto, que les dará consuelo y fortaleza en el sufrimiento, para los viajeros, compañía fiel y santificante en los desplazamientos, llevarla siempre para vivir la presencia de la Virgen junto a nosotros. Muchísimas gracias, Celia. Y porque, bueno, en estos momentos yo no soy de ponerme pulseras de estas de tela, no me hace demasiada gracia. También sabes que soy atea, pero el detalle de que te hayas acordado de mí para mí es muy importante. Y sé que no te importará, se la voy a dar a mi madre, que es muy creyente y además devota de la Virgen del Pilar. Con lo cual se la voy a dar a mi madre para que ella le dé el uso que se le debe dar. Bueno, y paso a enseñaros los tres conjuntos que me cogí. Conjuntos no, me cogí tres collares. Bueno, pues a cada cual más bonito. Puede parecer, vais a ver por aquí los precios, en principio os puede parecer caro, pero es que no es en absoluto, porque son muy buenos, los que tienen cadena son una cadena muy muy buena, el cuero también es bueno y los herrajes son fantásticos, son de muy buena calidad. Acordaros que yo he hecho bisutería durante mucho tiempo y entiendo bastante de eso. Bueno, vienen presentados en estas bolsitas. Aquí habla de que es artesano y luego con estos papelitos que yo volví a envolver para que lo vierais, pero que yo ya los vi todos. Bueno, viene así y este trae un cordón en un gris, en un topo, más bien color topo, y con estas piedritas naturales, con estas formas. Está muy bonito, me ha gustado muchísimo. Pero los otros dos son los que más me han enamorado. Este también me ha gustado mucho. De hecho, lo escogí yo viéndolo en un vídeo claramente. No una foto engañosa, sino en un vídeo. Pero es que los otros dos me gustan muchísimo. Todos vienen así. Todos envueltitos en papel, este papel que es muy elegante. Y este es el azul. Es divino. Con el cordón en rosa. Yo quería uno en cadena, pero los demás en cordón, porque este cordón es súper, súper cómodo para verano o para invierno. Es súper, súper bonito y los colores también me encantan. Y la piedra así planita me parece preciosa. Muy, muy bonita. Y el otro es una monería también. Y este es con cadena, es una cadena súper buena. Los herrajes son súper buenos y además muy fáciles de poner, porque fijaros el perno qué grandote es, que yo siempre tengo problema de encajar cuando me lo pongo sola. Es un verde precioso conjuntado con un malva muy clarito y es súper bonito. Y estoy muy contenta. Gracias, Celia, por haberme hecho ese favor. Bueno, pues tener que volver una segunda vez a la tienda para poder cogerlos. Muchas gracias, me encantan. Y el regalito me vino en esta caja y son cositas que me envió Eli. Aprovechando que me enviaba el calendario, me metió un montón de cositas y cosas preciosas. O sea, hay un montón de cositas. Lo primero que me mandó fueron cuatro esponjas de estas de maquillaje. Son muy parecidas. Esta, por ejemplo, es igual a la de José López. Es de esta marca, Clean Sponge. Y bueno, pues me ha mandado diferentes texturas. Esa es exactamente igual a la de José López. Y esta. Y luego estas dos. Bueno, pues ya tengo esponjas que realmente tengo cuatro que compré en José López y luego tengo las más pequeñitas que ya van estando gastaditas de, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, os lo dejaré por aquí. Y sí que me he planteado, porque tengo que cambiar algunas de estas, de esas pequeñitas, porque ya vuelven, ya empiezan a estar ya un poquito gastadas. Y además, yo me desmaquillo todos los días con ellas. Yo las paso un poquito para que después no manchen todo, pero las voy dejando en un cestillo
para luego, cuando pongo una lavadora de prendas delicadas, las meto con prendas delicadas. Y claro, bueno, pues no siempre pones una lavadora de prendas delicadas, con lo cual a lo mejor me encuentro con que me quedan una o dos. Pero ahora tengo repuesto suficiente y además así puedo sacar esas que están ya gastaditas. Bueno, luego me manda dos cosas chulísimas. Por un lado, un colgante de esos que yo os había enseñado, pero el mío era, es bastante, lo uso bastante, es bastante más grande. Un colgante viene así y es un colgante de estos que se abren y que llevan una esponjilla dentro, que aparte de darle color al colgante, porque lo ves con el color de la esponjilla que pongas, pues esta esponjilla se perfuma, se empapa en el perfume que llevas ese día y te va manteniendo todo el día el perfume. Me encanta, yo la tengo pero larguita. Bueno, pues con el colgante me mandó la cadenita, que es más corta, me alegro mucho porque el otro es muy largo, también es más grande y queda bien así largo. Y este es una monería. Y es así, de larga, está muy bien porque, bueno, entra, ¡uy, qué guay! Fijaros, queda muy chula, muy chula, muy chula, muy bonita, Eli, me encanta. Y además, es que esta mujer no le llega con mandar una cosa que me envía también, bueno, viene aquí en una bolsita, que voy a cortar, y es algo que yo también había cogido en Maresencia, que es para poner en la rejilla de aireación del coche, y a mi hijo le gustó tanto que me lo gispó y se lo llevó para su coche. Y es esto, pero fijaros, el otro tenía el árbol de la vida y este tiene una libélula preciosa, como dice Eli, titirititi. Y ves, se sujeta así, metiéndola en la rejilla de aireación del coche. Súper chula. Y además me mandó un montón de esponjillas para ir cambiando las esponjillas. Yo también tengo algunos repuestos, no tantos, y no tantos colores. Aquí vienen un montón de colores, fijaros. Pues lo que hago es, claro, cuando cambias de perfume tú, pues no es lógico que vayas con el colgante con otro perfume. Yo cada día cuando llego a casa abro, que es muy sencillo porque viene el del coche, no, porque el del coche no necesita cambiarse, hasta que deja de oler no lo cambio. Viene, es con imán, y cambias la esponjilla y luego yo eso lo meto en una de estas bolsitas para la lavadora, de estas bolsitas pequeñas para meter en la lavadora, y la lavo también con prendas delicadas. Genial. Y la libélula ya sabéis que tiene para mí un significado especial. Luego, de la Roche Française me envía este serum que no vi. Es un serum en aceite. Mirad qué color más chulo tiene. Es ese. Y vamos a olerlo. Aunque yo hoy no huelo, que estoy acatarrada. No huelo. ¡Ah! Viene en francés. Es un serum, pero para el contorno de los ojos. Se dice aplicar por la mañana y por la noche unas gotitas y hacer un masaje con los dedos. Pues eso no lo había visto. Y trae 30 mililitros. Para probar. Luego me manda un tubito de una crema de manos de Tisworks con 75 mililitros. Yo las cremas de manos siempre las agradezco porque consumo muchísimas. Es un producto que muchas veces no os enseño en productos terminados porque normalmente las llevo en el bolso. Las que uso aquí sí, pero como Juan también las usa, a veces me las tira, pero las otras normalmente las llevo en el bolso y cuando las acabo ya las saco porque siempre me ocupan un montón en el bolso. Pero siempre llevo una crema de manos porque suelo tener las manos bastante secas al manejar el papel. Ah, luego me manda de la marca Antípodes un tratamiento formado por la mascarilla y el serum. Y dice que es de Manuka.
El serum es a base de colágeno. Trae 10 mililitros. Yo de esto no os puedo dejar los precios. Es con su goterito. Bueno, me encantan este tipo de serums en aceite. Me encantan. Y luego la máscara. Vamos a verla. Es un tubo de estos antiguos, de estos como los de la pasta de dientes antiguas, y trae 75 mililitros. Bueno, pues esta hay que probarla. Ya os digo que es de Manuka. Luego me manda un lápiz negro. Dice para Smokey A. Es de la marca Rodial. Viene así. Es un lápiz negro. ¡Wow! ¡Qué negro, negro, negro! Y súper cremoso. Muy, muy negro. Yo no sé si os daréis cuenta. Es terriblemente negro. Uf, tiene muy buena pinta este lápiz, ¿eh? Muy, muy buena pinta. Fijaros, qué cosa más bonita. Todo es bueno. Todo es bonito. La libélula me ha enamorado. El otro aparatito para meter en la reja, en la rejilla de aireación del coche, me ha enamorado. Pero es que esto, fijaros, una lata de Nivea, pero no es una lata normal. Mirad qué cosa más bonita con la Luchi. A ver si lo enfoca bien. Es súper bonita. Súper, súper bonita. Me encanta. Me parece una cosa súper bonita. Me imagino que allá Nivea dejará, bueno, pues como aquí la nocilla, personalizar el botecito. Me parece precioso, precioso, precioso. Bueno, pues es una lata de Nivea. De la Nivea de siempre, de la Nivea latita azul, que sabéis que yo utilizo. Pero es que esta es muy especial. La Nivea La Nivea la utilizaré, pero la lata nunca se irá. ¡Qué bonito! Es un detalle precioso, me ha encantado. Luego me vienen dos paletitas. Una de Ofra Cosmetics, ya sabéis, de Estados Unidos. Esta es la cajita y la paletita es buenísima. Hay ahí como unas pirámides, no sé si la veréis. Brillantitas. Y es una paleta de rostro. ¡Oh! Son los tres iluminadores de Ofra. Yo tengo uno de ellos. Creo que es este. Son maravillosos. Estos iluminadores son, bueno, son icónicos, son muy conocidos. Te has pasado, Eli, te has pasado mucho. No había necesidad de esto. Son súper bonitos. Ahí los veis. Y fijaros qué bonitos son. No sé si los veréis bien, porque ya sabéis que los iluminadores es difícil. Oh, tengo una cargación tremenda. Yo no sé dónde cogí este trancazo, pero he pillado uno. Así que si notáis la voz un poco tomada, pues son preciosos y son muy, muy conocidos y muy famosos entre las celebrities americanas. Y para acabar de rematar, mirad. ¿Veis? Una de las paletitas mini de Natasha Denona. Me parece, Eli, que te has pasado. Yo me imagino que todo esto lo haces para agradecer el que yo te haya promocionado en uno de los sorteos. Y no es necesario. Yo lo hago porque quiero, porque considero que las que vamos creciendo un poquito debemos de ayudar a las de abajo. Ya sé que las grandes no lo hacen, pero yo creo que eso es lo que debemos hacer, porque todas tenemos derecho a ir creciendo un poquito. Y este mundo de YouTube tiene tanta gente que a veces es difícil llegar a conocer gente súper interesante. Y eso es lo que hago.
primero para promocionarlas a ellas, pero también para daros a conocer canales que yo he descubierto y que me han gustado mucho. Yo sigo a otros muchos canales, igual también pequeños, pero que quizás no tienen, a ver cómo explico, a pesar de que a mí me gustan, a lo mejor no tienen las condiciones necesarias para que yo creo que se debe dar a cuando estás de cara al público. Pues a lo mejor no tiene buena iluminación, no tiene un pues un entorno agradable, de ese tipo de cosas, o a lo mejor no tiene, no hay orden, pero yo la sigo porque me gustan. Bueno, pues la paleta es la Ayana. Yo de paletitas pequeñas de Natasha no tengo ninguna, porque tengo las grandes y no me he cogido ninguna, pero es divina, es súper bonita. Me encanta este verde. Este verde va de cabeza ya para un look. A ver si las veis bien. Son una monería. Qué guapas son. Mira qué bonitas son. Es muy, muy bonita esta paleta. Yo tenía... sí tengo una mini, pero es mucho más pequeñita. No sabía que las paletas ahora eran así ya grandecillas. La mía es más pequeñita. Y la tengo allá en la casa. Súper bonita, súper bonita. Me dejaba atrás uno que me pareció súper, súper curioso. Es de la marca, es de Clarins, pero yo aquí nunca lo he visto. Este producto aquí. Y se trata de un lápiz súper original para labios y para ojos. Y fijaros qué monería. Es uno de estos bolígrafos múltiples. Aquí viene si es para labios o para ojos. Está súper chulo. Bueno, pues vamos a empezar por este. Se baja y se gira para sacar la mina. Entiendo que es un delineador negro. ¡Uf! Un lápiz negro, súper negro y súper cremoso, muy chulo. Bien, vamos a por esto que es de labios. Son delineadores de labios. Un delineador rojo. Rojo muy oscuro. Otro para ojos que es un delineador en morado. Un morado muy oscuro. Casi, casi se vería negro. Me parece chulísimo. Muy, muy chulo. Para ojos, un delineador en verde. Qué guapo, qué bonito. Muy chulo. Es eso. Trae cuatro y es delineador de labios en rojo y los demás un verde, un morado y un negro delineadores de ojos. Me parece una cosa súper chula. Muy, muy... muy interesante y muy divertida. Me gusta. Eli, pues muchísimas gracias, Eli, por esto. No tenías por qué, ya te lo digo, pero te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Que hayas pensado en mí, que hayas escogido cositas para mí. Y este detalle me parece precioso, muy, muy bonito. Y ahora vamos a lo que muchas de vosotras estáis esperando. Si os habéis fijado en el título, la colección de Leti, de My Cressy con Crass. Me encanta lo que está haciendo Crass. Ha sido muy inteligente. Y está haciendo este tipo de cosas con youtubers españolas, porque las americanas, bueno, pues hacen colaboraciones desde siempre. Pero aquí en España no era muy común. Y están cogiendo a las youtubers españolas, que son más pequeñas que las americanas, pero que también son grandes, sobre todo aquí en España, y están haciendo colaboraciones de este tipo. Me encantan y creo que es un grandísimo acierto, no solo para nosotras, que nos encanta este tipo de cosas, sino para ellos mismos, porque os cuento. Esta colección nos la dio a conocer Leti en un vídeo, que os lo voy a dejar por abajo porque hace una reseña completa de esto. Y qué mejor que ella. No tiene caso que la haga yo cuando ha hecho ella una reseña excelente de los productos. Bueno,
Pues la colección se puede comprar individualmente cada uno de los productos o se puede comprar entera. Y el lanzamiento era el miércoles día 10 de noviembre a las 6 de la tarde. Aunque Leti había dicho, creo que a las 9 de la mañana o algo así, después se pospuso hasta las 6 de la tarde. Bueno, muy bien. Pues justo yo estaba pendiente porque sabía que esto, ay, lo voy a poner aquí, porque esto se iba a agotar inmediatamente, como ocurrió con la de Esther, con la de Gotti Makeup, que hay un labial que todavía no he podido conseguir. Bueno, pues estaba pendiente y era un día de trabajo y dije, bueno, pues no sé, igual me quedaré sin algún producto. Y desde luego el cofre no lo voy a conseguir. Bueno, pues salí de una reunión y como eran las 5:30, me paré en una cafetería para estar pendiente. Claro, en ese momento yo no tenía mi ordenador, sino que llevaba mi iPad. Así que llegué a la cafetería, me conecté y allá que me fui a Crash Cosmetics. Todavía no estaba, me tomé el café, hice las llamadas que tenía que hacer y a las 6 menos 5 minutos me metí a la página de Crash Cosmetics. Y todavía no había salido, así que esperé y a las 6 en punto la sacaron. Efectivamente, a las 6 en punto. Pero cuando abrí el cofre ya estaba agotado. Mi gozo en un pozo. Me fui corriendo a Primor porque Leti había anunciado que se vendería, por supuesto, en Crash Cosmetics, en Primor y en Amazon. Me fui corriendo a Primor. Bien, sí que estaba. Digo, ah, bueno, menos mal. Pero ¿qué ocurre? Que en el ordenador, yo cuando abro Primor, que ya sabéis que soy cliente habitual, pues ya me salen todos los datos a la hora de meter algo en la cesta y ir a pagar, me salen ya todos los datos, incluso los de pago. Pero en el iPad no, porque no suelo utilizar el iPad para esto. Entonces tuve que abrir sesión en Primor y luego sí, los datos me los sacaba, pero los datos de pago no, tuve que meterlos manualmente. Esto me llevó como unos 5 minutos. A todo esto eran como las 6 y 10 de la tarde y bueno, pues muy bien, estaba todo perfecto. Le doy a pagar y automáticamente sale el aviso de que ese producto está agotado. Me voy corriendo a Amazon y en Amazon no estaba todavía. Esperé un tiempo, tampoco estaba todavía, no sé si a estas alturas estará, supongo que sí. No lo lanzó a las 6 de la tarde como hicieron las otras dos. Bueno, pues ya dije, bueno, pues nada, ya lo conseguiré más adelante o me quedaré sin él. Pero aún así volví a Crash Cosmetics y estaba otra vez disponible. Así que me apuré y efectivamente lo conseguí. Y me llegó enseguidita, me llegó, lo cogí, pues ya os digo, sobre las 6 y cuarto de la tarde del miércoles y el jueves a la noche ya llegó al distribuidor donde me recogen los paquetes. Bueno, pues es esta maravilla, es una preciosidad. Ella ha querido homenajear a los 80 y lo ha hecho como si fuera cintas de vídeo. Las que sois un poco más mayores conocéis perfectamente lo que eran las cintas de vídeo y lo veis además como lo explica ella en el vídeo. Y esta es la decoración. Bueno, y el cofre es muy bueno, es de cartón, pero bueno, de forma que después nos sirve para decorar, que está muy chulo. Y en morados, que Leti ya sabéis que es una enamorada de los morados, igual que yo, pues genial. Bien, pues en el primer cajón viene la paletita, que viene toda decorada, también como en los 80, la famosa cinta de cassette, que era la música que teníamos en los 80, las cintas de cassette, las gafas enormes de sol que se llevaron, que yo aún debo tener una de estas por ahí, y bueno, sale la paleta así. Es igual que la cajita y por detrás trae las especificaciones y los colores que trae. Trae
un espejito así, se dobla toda. Y es esta. Como veis, no he tocado las sombras, salvo esta. Esta sí, bueno, y he tocado esta también para ver cómo funcionaban las mate. Esta es que es una pasada, es pigmento prensado, pero bastante sueltecillo y es divina. Trae 16 sombras, esa súper brillante, dos brillantes y una satinada, muy ligeramente satinada, y las demás todas mate. Y tiene unos mates divinos, divinos. Bueno, esta os la tengo que enseñar, después lo veréis allí en el vídeo de Leti si no lo habéis visto. Esta que es una belleza de sombra, fijaros, qué bonita. Es que es precioso, yo tengo que hacer un look con esta sombra porque es una divinidad. Una divinidad. Estas son todas las brillantitas. Son esas, repetí la brillantita esa. Son esas. Salvo esa, las demás no son muy, muy, muy evidentes. Mirad qué pigmentación. Mirad, tienen, estas sí tienen una excelente pigmentación. Muy, muy buena. Es muy chula esta paleta, muy bonita. Y bueno, haremos algún look sobre todo con esa sombra. Tiene que ser con esa sombra. Vamos al segundo cajoncito, que viene así. Y que trae dos pigmentos prensados, duocromo y unas pestañas postizas. Yo las pestañas, pues, ni siquiera las he visto porque como no las he utilizado, sí se las he visto cuando las enseñó Leti y son unas pestañas nada exageradas y no sé, muy bonitas, me han gustado, pero yo esto, ya sabéis que yo esto no lo uso. Primero porque no me veo con ellas y segundo porque tampoco sé ponerlas y me parece, cuando lo he intentado aquí en casa, me ha parecido dificilísimo. Viene súper bonita. Y bueno, no las quiero sacar, pero fijaros, son bastante, son, alargan, uf, es que, no sé si las veréis, esas son, como veis, sí, son pestañas largas, pero no son nada exageradas, y tienen una forma que me encantan, son más desde medio ojo hacia afuera, no son pestañas que tengas que cortar. Para las que las usáis, no es necesario cortarlas porque se adaptarían perfectamente a cualquier ojo. Vienen súper bien presentadas y me parecen muy chulas, pero bueno, yo esto no lo uso. Y vamos con los pigmentos prensados. Son así. Este es el ZAC. Ahí. Vienen muy bien presentados. Vienen en tarrito morado, como no. Y el ZAC es un verde precioso. Muy, muy bonito. Que yo ya he visto. Me ha parecido precioso. Es un verde que, según cómo lo mires, lo ves verde o azul. Es, a ver si consigo enseñaros. Porque lo del duocromo es muy difícil de verlo en vídeo. Yo creo que sí que lo veis ahí en la punta azul y del otro lado verde. Es muy, muy bonito. Es un pigmento precioso. Y el otro es el Kelly. Este. Y es un dorado bronce. Los tarritos son iguales. Son una monería. Se abren de rosca. Son súper fáciles de coger con el dedo. Y es un dorado. No es exactamente bronce. Tiene un color como verdoso. Y se ve dorado o se ve verde. Ese verde no es pistacho, pero en esas tonalidades. O si no, dorado. Es súper bonitos y con una pigmentación excelente. Y vamos al último cajón, que viene así. Y
como veis, trae otra paleta y dos cajitas de labiales. Voy con la paleta primero. Es una paleta de rostro. Viene también súper bien, como si fuera una cinta de cassette, con su rótulo aquí. Efectivamente, las cintas de cassette, para poderlas grabar nosotros con las canciones que queríamos, tenían este tipo de rótulo para que nosotros pusiéramos el nombre. Y es una paleta súper original porque es dos paletas en una. Esta sería la cara A de la cassette y la cara B del cassette. Bueno, pues vamos con la cara A. Viene así, con un espejito, su plástico protector, y trae un iluminador, un colorete y un contorno súper chulos, muy muy bonitos. ¿Qué son esos? No sé si veis el iluminador. Y por el otro lado trae, en tonos más oscuros, iluminador, colorete y también contorno. Y son esos. Como veis, es una paleta súper versátil y súper bonita. Y luego vienen dos labiales, el Bully y el Angel. El Bully es un marrón, los labiales son líquidos, como los de Gotti también. Es un marrón rojizo súper bonito. Yo no sé si me quedará bien este tipo de labial a mí, por lo oscuro, pero es muy, muy bonito. ¿Lo veis ahí? Que es un marrón, pero muy rojizo. Y el Ángel, como no, morado. Y un morado potente. Me encanta la estética. La estética es la misma que la de Gotti. Y es un morado divino. Muy bonito. Potente, pero muy bonito. Me estoy quedando casi sin batería. Bueno, pues esta es una colección fantástica. Me ha encantado. Me parece una colección muy bien pensada. Me parece un acierto de Leti en todo. Bueno, yo las pestañas no las uso, pero mucha gente sí. Y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Por aquí os he dejado el precio y abajo os dejo los enlaces. Y también os dejo el enlace al vídeo de Leti donde explicaba todo esto. Bueno, pues espero que os haya gustado, que hayáis pasado un ratito agradable conmigo y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos y nos portamos bien. ¡Chao, chao!